Qué grato saludarles estimados amigos, muy buenos días. Realmente el día de hoy el Ecuador huele a libertad. Vemos un triunfo contundente del candidato Lazo el día de ayer, a quien felicitamos profundamente. Ha sido un trabajo constante, un trabajo sostenido buscando servir al país, buscando un mejor un mejor Ecuador, un Ecuador con mayores libertades, un Ecuador que no siga esta línea del socialismo del siglo XXI, que vemos cómo están sumidos los países en pobrezas, en complicaciones. Vemos el caso de Cuba, vemos el caso de Venezuela, estamos viendo el caso de Argentina, estamos viendo el caso de Bolivia. Confiemos que Perú no vaya por ese camino. Sin embargo, yo creo que el triunfo es un primer paso. El Ecuador está sumido en varias pandemias y varias crisis tenemos indiscutiblemente una crisis sanitaria que nos complica sustancialmente el tema económico complica el desarrollo de las actividades económicas ahí es donde un plan de vacunación como se ha ofrecido y como se ha venido trabajando y lo hemos evidenciado a través de los de los viajes y las distintas reuniones del vicepresidente electo Borrero pues nos permiten visibilizar una certeza de que en ese camino estamos, estamos por buen paso. Obviamente vemos el caso de riesgo país que nos va a permitir levantar los recursos de ser necesario de manera más rápida y más ágil. El riesgo país ha caído sustancialmente en este, en este día. Es impresionante cómo el mercado internacional automáticamente reacciona cuando ve certezas positivas. Posteriormente obviamente tenemos la crisis económica, una crisis económica de la cual no va a ser fácil salir. vamos a tener que trabajar todos juntos orientados a una a, a, a subsanar los problemas para que a través de la producción, a través del empleo, a través de la, las certezas de futuro podamos generar fuentes de empleo y a través de fuentes de empleo tener más empleo pleno en el ecuador. eso no va a ser automático. De igual manera tenemos una crisis ética. La situación de la corrupción en el Ecuador es campante y el trabajo de transparencia, no solamente pensando en que hay un nuevo presidente o van a haber nuevos ministros, sino que las estructuras institucionales deben ir cambiando poco a poco, mejorando los procesos, facilitando la transparencia y dándole certezas al sector privado que puede contratar sin necesidad de estar viendo cómo contratar y cómo subsanar todas las trabas que el sector público se ha mal acostumbrado a ponérselas. Reglas claras y estables, eso es lo que estamos buscando. Esto va a generar un tema de gobernabilidad muy complejo, obviamente. Hay una asamblea que no necesariamente está alineada. Entonces, esa asamblea tiene que comenzar a pensar en el futuro del país dejarse de tapujos y, y, y confrontaciones politiqueras que ya no van al caso. El Ecuador somos 17 millones y medio de ecuatorianos y esos 17 millones y medio de ecuatorianos nos merecemos vivir en mayor tranquilidad, vivir con más paz y subsanar todas estas heridas permanentes. Ya. La sierra, la costa, la Amazonía, la región insular, todos trabajando por un objetivo común. Un Ecuador de libertades, un Ecuador de encuentros, un Ecuador productivo, con empleo, con transparencia y con una visión clara hacia el mundo completo. Una visión de Ecuador, más Ecuador para el mundo, así como nos ha mencionado el actual presidente electo Guillermo Lazo, para todos. Confiemos que esto de aquí se pueda ir construyendo, pero para esto necesitamos darle el apoyo total al nuevo presidente. Él solo no lo puede hacer. Nadie puede hacer un cambio solo. Necesitamos el apoyo ciudadano y conociendo que este apoyo va a tener contradictores. Y qué bueno, pero que esos contradictores generen críticas constructivas para mejorar y no solamente para complicar y destruir. Un gusto saludarles, estimados amigos.